Siento que es uno de los momentos más grandes de mi vida. Si paso la prueba de conducir, obtendré mi licencia. Estaré un paso más cerca de convertirme en adulta. ¿Estás lista? ¿Lista? Cuenta hasta 38. Que la fuerza te acompañe. Está bien. Tú puedes, bebé. Lo tienes. Muy bien, adelante. ¡Wow! ¿Mi bebé? A la que recibí hace 16 años. Después de todos los problemas que Karen y yo pasamos para concebir, por fin fuimos bendecidos con Darian. Y no puedo evitar pensar en los recuerdos en mi cabeza de varias etapas de su vida. La recuerdo conduciendo su primer auto de juguete. Y verla tomar esta prueba puede ser un poco emotivo. Esto es mientras se prepara para dar uno de los más grandes pasos hacia su vida adulta. ¿Quieres que tus hijos sean independientes? ¿Quieres que tus hijos, por supuesto, sepan cómo vivir en el mundo? Pero también hay una parte dentro de cada padre que quiere conservar a ese bebé por siempre. Y ese es uno de esos momentos que nunca jamás olvidaremos. Yo nunca olvidaré este día y sé que ella tampoco. ¿Qué sucede? No pasé la prueba. Está bien. Está bien. A veces pasa. Mientras abrazo a mi pequeña y la veo sufriendo, me hace sentir horrible. Eres una de rico. No te preocupes. Solo debes estudiar más duro y lo haremos de nuevo. Huele a apio. Ah, y tú hueles a Doritos. Hola, bebé. Hola, cariño. Hola. Hola, papi. ¿Cómo te fue? Sí. No pasé la prueba. Sí. Lo harás. Nuestra bebé. Al inicio de la prueba dice que necesitas tener al menos 20 de 25 para pasar. Y yo tuve 6 respuestas incorrectas. Eso apesta. Esperaba llegar ahí y pasarlo, porque creí que había estudiado bien. Oye, cariño, no es... No es el fin del mundo. Esto es parte de la vida. Y algo en lo que De Rico y yo trabajamos duro es en inmediatamente levantar a nuestros hijos mentalmente. Y en esta situación en particular, lo hacemos como familia. Me avergüenza. Tuve que volver a casa y decir, sí, no pasé. Es que eso no está bien. No, no nos importa que no pasaras. Al tener 15, casi 16 años, ella aún no ha experimentado suficiente en la vida para entender que esto no es nada. Pero en cierta forma ella cree que nos decepcionó. No estamos intentando juzgarte. No te juzgamos. Por eso digo que es amor incondicional. Te amamos a pesar de eso. Sí, y pienso que ahora que fuiste, tenías los nervios al límite. Y pienso que eso también fue una gran parte estoy segura. De lo que pasó. Es que no sabías qué esperar. Ahora, cuando vuelvas de nuevo, todos los nervios se irán porque sabes qué esperar y será mucho más fácil.